On the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle. Woo! Thank God I'm a country boy, yes! En este capítulo visitaremos una de las joyas de la provincia. El Parque Natural del Carrascal de la Fonrolla está situado al norte de la provincia de Alicante, entre los términos municipales de Alcoy, de Ibi y en la comarca del Alcoyà. Subiremos al Merenllador y visitaremos la Cava Coloma y el Mas de Tetuán. A los 1.350 metros de altura del Merenllador subiremos a través de un increíble bosque mediterráneo. Estamos en la Fonrolla, vamos a subir al Merenllador por el Barranc de l'Infern. Esta es una salida fácil y bonita, agradable. Hace un día estupendo, va a hacer calor y empieza una fuerte primavera. En 1987 se constituye el Parque Natural del Carrascal de la Fonrolla. Es una elevación montañosa orientada de suroeste a noreste y que ocupa una superficie de 2.298 hectáreas. Las fuentes nos acompañarán en los numerosos recorridos que se pueden hacer en este paisaje de alto valor ecológico. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resisted, it never rains. Entre los 600 y los 1.250 metros de altitud se encuentra el bosque de carrascas, que se enriquece con plantas caducifolias como el fresno o el arce. En este sotobosque también abundan especies como la hiedra, la madreselva, la rubia o el durillo. Antes de subir al Merenllador, hacemos un recorrido por las sendas del Barranc de l'Infern para apreciar toda su belleza. Aunque no podamos verlos, nos rodean los jabalís, los zorros, gatos monteses y tejones.
y grandes aves como el búho real, el águila pericera o el halcón peregrino. When she asks about her daddy, I never know what to say. Heard you kick the bottle and you help build the church. You carry an honest wage. Is it true you have somebody keeping you company? What do you say? It's all gone away, baby. I didn't mean to hurt you. Truth spoken whisper. Salimos del barranco del infierno ya y cogemos la senda del menellador para subir arriba. Volvemos por la pista hacia el santuario de la Fonrolla para encontrarnos con la senda del menellador. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing. Antes de tomar la senda del menellador, visitamos unas reproducciones de una carbonera y un horno de cal. Creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. La senda serpentea ganando altura entre encinas y quejigos. Hay que tomárselo con calma porque tenemos que llegar a los 1.350 metros del menellador. Vamos a ver una antigua carbonera, ya solo quedan los restos. Hemos visto antes una reproducción de la misma. Además hay unas vistas muy bonitas del santuario de la Fonrolla desde ahí. El carbón se obtiene quemando lentamente la madera, evitando que aparezcan llamas, hasta conseguir que se evapore toda el agua que contiene. La leña de carrasca era muy apreciada para la fabricación de carbón, y es por esto que esta industria artesanal floreció de manera especial en la Fonrolla. Una carbonera se formaba a partir de una pila de leña donde se disponían verticalmente los troncos, siempre los más gordos en el centro y los más finos en los extremos. Todo esto se tapaba con tierra y hojas. En la parte central se dejaba una boca o chimenea para poder alimentar el fuego, y para llegar a ella se improvisaba una escalera. El proceso duraba varios días, durante los cuales era necesario vigilar la carbonera día y noche. El carbón vegetal ha sido la principal fuente de energía doméstica hasta la aparición del gas butano y la electricidad. Durante el recorrido encontramos balcones desde los que se puede admirar el carrascal y el santuario de la Fonrolla. Los aprovecharemos para realizar breves descansos antes de continuar la subida al menellador. Es gratificante caminar entre estos espesos carrascales.
pero en ellos no solo hay encinas, sino que despuntan aquí y allá otras especies que contribuyen a crear un mosaico vegetal de notable belleza y valor ecológico. Esta conjunción de valores botánicos es aún más significativa debido a su condición de floresta ancestral e histórica, pues se trata de uno de los modelos de conservación más loables del bosque mediterráneo. Pero la subida continúa sin tregua. Debemos llegar a la cumbre. Ya hemos llegado a la cima del Menellador. Estamos aquí en el refugio este, vamos a tomar el bocata y a disfrutar de las vistas. Es difícil que nos encontremos solos en la cumbre del Menellador, ya que un prodigio de construcciones y tecnología surge como un bosque artificial. Just keep praying for them to slow down so I can make some sense of the words that are born out of your crooked spout. Last night was a record to be broken. Broke all. No hay que olvidar nunca, en este tiempo, protegerse bien de los rayos ultravioleta del sol. Después del breve descanso en la cumbre, nos dirigimos por la pista hacia el mar de Tetuán. Pasamos por la Cava Coloma, un tremendo nevero, muy grande. No tiene la cúpula, pero la verdad es que tiene incluso los sillares marcados con la marca del cantero. Muy bonito. La industria del hielo, en chocante oposición a la del carbón, ha sido muy importante durante el siglo XVIII y XIX en esta comarca. Es por ello que podemos encontrar hasta 6 de estas cavas en el parque natural. No cabe duda que son construcciones de alto valor arquitectónico y etnológico. Llegamos al tejo de Mas de Tetuán. Este es un milenario tejo. Ya hablamos en otros vídeos de estos increíbles árboles. Y este tiene muchos años. Es un árbol protegido.
Antiguamente se llamaba la Fonrolla la Serra de la Teixereta. Aquí se conservan un buen número de tejos dispersos por la zona de umbría, húmeda y fresca. Este ejemplar de tejo tiene más de 350 años y una altura de casi 7 metros. Como ya os comentamos cuando visitamos la cava del tejo, este árbol es una conífera de lento crecimiento. Casi todas las partes del tejo son venenosas y contiene una sustancia denominada taxina que hoy en día se utiliza en el tratamiento de quimioterapia. Su madera ha sido apreciada en muchas civilizaciones y se le conoce como el árbol de los druidas. El Mas de Tetuán, también conocido como del Serrallo, es una antigua explotación agrícola que data del siglo XIX. Fue una unidad económica autosuficiente como otras masías de la Sierra del Carrascar. El Mas de Tetuán contaba con zonas nobles y dormitorios, con espectaculares vistas a la Sierra de Mariola y al Valle de Polop. Contaba además con una bodega con todo lo necesario para elaborar vino, cuadras para los animales de tiro y una capilla con un cómodo porche delantero. La explotación agrícola contaba con zonas de sembrado, frutales, vid y un área de bosque donde pastaba el ganado y se aprovechaba la leña. Ya es la hora de volver a casa, pero antes visitaremos lo que es el santuario propiamente dicho de la Fonrolla y su aula de la naturaleza. El santuario de la Mare de Déu de la Fonrolla tiene forma rectangular. El lateral izquierdo se apoya en contrafuertes, mientras que el derecho es medianero con lo que fue hotel y ahora es aula de la naturaleza. La fábrica es de mampostería y el tejado a dos aguas de teja plana. La fachada, orientada al este, es de estilo neoclásico fabricada con sillarejos. Ya de vuelta vamos a echarle un vistazo a la Fonrolla y a su aula de la naturaleza. Y con esto ya ponemos fin a la excursión de hoy. Una excursión en un carrascal único en nuestra zona y yo creo que en España. Hasta luego. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see, and I'm dreaming of a place where I could see your face, and I think my brush would take me there, but only if I were a painter and could paint.